El momento en el que debía comenzar a elegir la mitad más sombría del ciclo de Quetzalcóatl, ¿no? Sin esta sincronización, que no es fruto de la casualidad, las profecías toltecas, así denominadas, reflejan, además de ciclos de tiempo, también ciclos sociales. En este caso, se trascendieron, ¿no?, las dimensiones de Anáhuac, y se concebía que iba a haber un cambio radical. Se dio. Qué interesante, ¿no? Cómo es que 520 años después de que Topiltzin partiera, se incinerara, como también lo relata el mito, se diera esta aparición, ¿no? Ya han pasado, ha pasado buen tiempo, ¿no? Ya van a ser prácticamente 500 años de eso. 2039 parece que es la fecha, ¿no? Si sumamos otros 520 años a 1519, nos habla de ese ciclo, ¿no?, que está por concluir, esa oscuridad, y va a regresar, ¿no?, este espíritu tolteca. Nosotros, pues, estamos siendo partícipes, ¿no?, de esto. Entonces, es importante reflexionarlo, ¿no?, tenerlo, tenerlo presente. Esos ciclos se terminan, pero es que, cómo no se conocen, cómo no se difunden estas cosas, cómo no se le enseñan a los niños este tipo de celebraciones. Todo mexicano tendríamos que conocernos sobre nuestro calendario, sobre nuestras lenguas, pero tristemente no, se da prioridad, ¿no?, a otras cosas, por falta de, de voluntad, también por ignorancia. Pero esta transmisión, pues, también remite a procurar compartir, ¿no?, un poquito de esa chispa que esperemos que arda con ustedes, en esa curiosidad para verificar y conocer más, ¿no? Ahí veíamos una imagen, ¿no?, también de Carlos López, que, pues, ha realizado una labor importante. También me faltó postearla, es www.teoyahuatl.com. Ahí también ustedes pueden consultar su tonal. Ya la posteamos. Teoyahuatl.com, Carlos López, y también apoyó al libro, con las ilustraciones del calendario de Anáhuac, ¿no?, de frente. Así que en la imagen siguiente, ya trascendiendo, podemos identificar, ¿no?, aquí hay una imagen de Castillo de Kukulcán, la cual podemos también apreciar esta etapa constructiva, ¿no? De hecho, ese chacmol, el jaguar rojo, ese trono de jaguar rojo, se encontró en la pirámide que está en el interior, ¿no?, de lo que ahora vemos como el Castillo de Kukulcán. Es impresionante, ¿no?, cómo nuestros ancestros tuvieron esta concepción, este tacto para heredarnos, ¿no? Igual la superficie fue dañada, fue destruida, pero fue tanto el esmero, el empeño, el esfuerzo que hicieron, este merecimiento, ¿no?, que procuraron y nos legaron en esta gran herencia, ¿no?, como reflejada aquí en este castillo, ¿no?, que es su manera de un calendario, en arquitectura. Entonces, es importante. Vámonos con la siguiente imagen. Aquí está ese fuego, ¿no?, ese fuego que está ardiendo, en sus velas, en sus veladoras, pero que arda, ¿no?, en su corazón, que arda con su espíritu. Hay que unirnos en esta celebración y procurar que este fuego siga, iluminando, ¿no? Ahora que partamos a descansar, seguir, ¿no?, vamos a mirar fijamente a este fuego y a verlo en el sueño, ¿no? Esperemos también encontrarnos por allá. Si no se puede esta vez, intenten, siguen intentando, ¿no?, que eso también es importante. Ahora bien, en la imagen siguiente, pues ahí vemos a estos padres del calendario, estos padres de Anáhuac, ¿no?, la Adán y Eva de Anáhuac, así se les llama, ¿no?, Zipactonal y Oxomoco, que también dieron las bases, ¿no?, para hacer esta cultura, esta civilización, de Anáhuac, de las culturas madres del mundo. Y ahí podemos identificar en la parte superior estos venados. Como nos comentaba Pedro de Gilús, ¿no?, en Aries, que también
Ahí apareció Júpiter. Qué importancia, ¿no? Todavía se llega a ver personas de edad que usan bastones, así en comunidades originarias, bueno, también en las ciudades, que tienen estos bastones, ¿no? Que remiten a esta larga herencia ancestral, ¿no? Del sabio y su bastón, con su experiencia, con todo ese conocimiento sobre sus hombros, los años que han pasado. Aquí la herencia que nos dieron Xepantonal y Oxomoco, pues sigue viva y sigue, fue oculta, fue prohibida, fue perseguida, en este ciclo de oscuridad, pero está por renacer, está y la estamos construyendo todos juntos, ¿no? Al estar aquí en esta emisión, ¿no? Es conmovedor, ¿no? Que se pueda dar de alguna forma también este enlace. Nos comparte Ocho Dragón, que se despide también. Hay que trabajar, claro que sí hay que trabajar. Vamos a concluir a las 2 de la mañana para proceder también descansar. Ha sido una misión larga, ¿no? Desde las 7 y media, creo que fue desde 7 y media de la noche, ¿no? Cuando iniciamos la transmisión. Pero han sido momentos muy agradables, ¿no? Que compartiendo ese conocimiento de Frank, de Julio, y que también sus experiencias son muy significativas, ¿no? Y esperemos que pues, hayan disfrutado, ¿no? De este encendido, de este Yanco y Tlachinoli. Bien, si ponemos otra imagen, ahí está, ¿no? Este fuego, este huehueteo. Esta es una pieza de la zona de la Huasteca Totonaca, allá entre Veracruz, en la costa del Golfo, donde se aprecia, ¿no? Este simbolismo. Ahí apreciamos ya la imagen anterior, Zipactonalio Xomoco. Aquí podemos apreciar este gran padre, ¿no? El fuego. Y apreciar esas formas, ¿no? Esas arrugas, esas corvas que nos hablan justamente de cómo fluye el tiempo, ¿no? Cómo es, también contemplen fijamente ese fuego, ¿no? Y cuál es el movimiento, hacia arriba van en espiral, ¿no? Entonces, la veneración, ¿no? Que había hacia principio creador, ¿no? Que va más allá de ser el dios del fuego, este principio creador, el que es la energía eterna, ¿no? Que siempre está ahí. Podemos otra imagen. Esto es a lo que los invitamos. Oye, puedes crecer un poquito para que la veamos a mayor detalle. Muchas gracias, Jonathan. Aquí también dando esta batalla ahí en la enfermedad. Pero se está haciendo esta ofrenda, ¿no? Que la hacemos todos también al estar aquí conectados. Podemos apreciar ahí esta pirámide. En la parte superior está un sacerdote. Tiene la mirada abierta, está despierto, pero está en una actitud, está. ¿Recuerdan esos atados? Aquí él se está atando a él mismo. Y sobre su espalda tiene un punzón. También ese, ¿no? Está haciendo un acto de sacrificio, pero está atento. Y también tiene una espina, ¿no? En la parte posterior de su espalda y en el tzintli, que también remite a este esfuerzo, ¿no? Que está haciendo. Y del otro lado, hacia la izquierda, podemos apreciar ese glifo que significa tetl o fuego. Entonces está haciendo un proceso de encender ese fuego en su interior, y por eso está posado sobre esta pirámide. Aquí hay varios mensajes. De hecho, cada lámina de estos códices que han sobrevivido, que son nuestro patrimonio, daría para hablar, para escribir libros y hacer documentales, porque tienen una carga muy, muy, muy fuerte, ¿no? En su simbolismo. Vemos, tiene cuatro, niveles esta pirámide, ¿no? También contamos cuántos escalones tiene. Igual contamos con la manita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí abajo se cansa a ver el octavo.
Me parece que son 8, ¿no? Vamos, las escaleras están rojas. Es importante también sacarnos de la mente, ¿no? Estas concepciones de que el fuego es destrucción, o sea, también lo es, pero en el caso de Tenochtitlan y otras ciudades, ¿no? Que decían que se cortaban las cabezas, se les sacaba el corazón y dejaban todas las escaleras chorreadas de sangre. Vamos, aquí es una actitud simbólica, ¿no? Vemos ese color rojo remite al color del este. También es la vitalidad, ¿no? Que desciende hacia la base de esta gran pirámide y cómo nos compartían, ¿no? También muy interesante el templo más sagrado que hay, pues es nuestro cuerpo. Ese es el que nos permite conectarnos con este entorno de experiencia, y debemos honrarlo, debemos cuidarlo, tanto física como tanto en tonal y en nahual, ¿no? Debemos procurarlo. Entonces, también debemos procurar nuestra unidad, y que sea integral, ¿no? Nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, y tener los ojos bien abiertos. No importa si estamos dormidos, hay que ver. Por eso es importante, ¿no? Y las convocamos, igual el cuerpo ya comienza a sufrir estos estragos, ¿no? Del cansancio y demás. Pero eso es un sacrificio y que se ofrenda con la intención de conmemorar este fuego nuevo. Pues ahora, que si igual los ojos ya se están cerrando, pues vamos a abrirlos en el sueño y esperamos que allá se pueda hacer esta conexión también, ¿no? Va a ser interesante. Si no se puede hoy, será mañana, pero tenemos que intentarlo, ¿no? El chiste es que hacer este esfuerzo aquí y ahora. También Rosa Buchet, bueno, también ahí nos manda saludos, también a descansar. Qué hermoso programa, ya encendí el fuego en mi corazón, Negrita Núñez 10. Qué bueno, ¿no? Esa es la intención. Y Ladrón también manda saludos, mandamos un saludo cordial allá en donde te encuentres, allí en el centro de tu corazón también, que arda esta llama, ¿no? Es muy representativo, ¿no? Igual en esas condiciones que Yanguitlachinol y Fuego Nuevo se haya desarrollado aquí. Vemos 383 personas nos siguieron. Ya después haremos estadística, no importa, ¿no? Lo importante es trascender circunstancias, ¿no? Que en el tiempo ni la distancia sean límites. Tenemos que trascenderlos, tenemos que ir más allá de estas limitaciones, ¿no? Y la siguiente imagen, igual si podemos verla, pues ahí apreciamos esta relación, ¿no? Que también es importante. Por un lado está Quetzalcóatl, por otro está Tezcatlipoca. Se ha dicho la luz, la oscuridad, ¿no? Es el complemento. Ahorita hay luz, aunque sea de noche, y el sol sigue brillando, está del otro lado del mundo. Va a cumplir su ciclo y va a iluminarnos en unas 6 horas y media aproximadamente. Pero la luz siempre está ahí, la oscuridad siempre está ahí. Lo importante es que nos enfoquemos, ¿no? Y por eso vemos ese gesto que hace Hecate Quetzalcóatl. ¿Cómo lo identificamos? Que es Hecate Quetzalcóatl, por ese pico justamente que está insinuado así, le denominan pico de pato. Bueno, lo vemos que es un símbolo, ¿no? Implica el aliento también está rojo, en color rojo como el fuego, como cuando el carbón, ¿no? Está así bien encendido para echar el copal, para hacer que esa materia se convierta en humo, se convierta en de la materialidad pase a ser inmanente. Está dando un gesto por un lado.